Me molesta la falta de pertenencia a este pueblo. Hay mucha gente que lo usufructúa, viene a vivirlo. Algunos creen que por el hecho de vivir en el pueblo de Aralicó, lo demás por esfuerzo se lo tiene que hacer el gobierno. Otros que por tan solo pagar las tasas, creen que todo lo demás viene por añadidura. El pueblo es de todo y lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y yo lo digo con énfasis porque soy un apasionado, no porque esté enojado. Soy un apasionado y este énfasis que le pongo, lo pongo porque veo un potencial enorme en nuestro querido pueblo. Es para volar. Pero para volar tenemos que pegar el salto la mayoría juntos. Entonces, yo digo esto y estoy seguro que la mente de ustedes está pasando más de una familia que se hace la Gil y que podría dar más, y otro que podía mantener limpio y ordenado, y otro pintar su frente, y o no. Entonces, después todos decimos, che, qué pueblo chato. Porque yo lo escucho. Ahora, el pueblo está chato con una infraestructura que es envidia de los pueblos del sur de Córdoba. ¿Es envidia o no es envidia? Es envidia de los pueblos del sur de Córdoba. Es envidia de muchos pueblos de la zona norte de La Pampa. ¿Y qué le pasa al que vive en Realicó que no reacciona? Es por eso. ¿Cómo se lo despierta la realidad? En la cuenta económico, hiciste un pantallazo bastante desalentador, podemos decir así. ¿Cómo se revierte esto? ¿Que el vecino pague su tasa? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Porque según MyPlata. El panorama que yo vislumbro desde el punto de vista macroeconómico, los municipios corren la suerte de la macroeconomía del país. O sea, las tasas municipales, aún cobrando en un porcentaje mayor, están muy lejos de poder cubrir las necesidades reales, porque nosotros tenemos que cubrir los costos de los servicios más todos los gastos de gobierno, absolutamente todo. Pero además venimos con menos 10, tenemos que poner en valor los edificios, comprar maquinarias, entonces no nos va a alcanzar las tasas. Necesitamos el respaldo del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. El gobierno de la provincia, el pavimento y otras cuestiones nos está dando una mano. El asunto es generar recursos nuestros y a veces hasta que nos salga más barato hacer cosas. Si la gente ordena y cuida el pueblo, nosotros no tenemos que a veces estar atrás. Fíjate qué pequeño detalle. Si el pueblo, si vos entras y el pueblo está limpio, está ordenado, producto de cada frentista, acomoda lo suyo, reducimos infernal el costo del servicio. Facundo, con respecto, hacía el análisis, y la verdad que coincido prácticamente en todo lo que vos decís en cuanto a la cuestión cultural, porque la utilización del pavimento por camiones tiene que ver con una cuestión cultural, el hecho de velocidad de las motos, de los vehículos, tiene que ver con una cuestión cultural, la no separación de residuos tiene que ver con una cuestión cultural, no valorar lo nuestro, y también otra cuestión cultural que tiene que ver que siempre pensamos que todo nos tiene que dar el Estado. Y yo me imagino, como en muchas localidades, que los primeros pavimentos de Realicó se hicieron con el aporte de frentistas y no con un Estado que les daba. ¿Qué es lo que nos pasó como comunidad y creo que pasó también en el país y que nos fuimos acostumbrando a que todo nos dé el Estado, cuando en realidad a veces el Estado es una vaca lechera que hoy está agotada? Sí, por eso yo creo que las crisis son las madres de las transformaciones o de la muerte. Yo veo a Relicó con un potencial enorme y me atrevo a pensar en el despegue de Relicó en un contexto de Perdón, crisis. prefiero ver el vaso medio lleno, porque en realidad hay un aporte del sector privado realmente impresionante que se viene vislumbrando. Bueno, el sector privado, por eso agradecí al sector empresarial, viene poniendo muchas fichas. También es producto de una infraestructura que el pueblo de Relicó a lo largo de sus años logró tener. Entre lo público y lo privado, Relicó tiene mucho. No podríamos tener corredores de servicios sin infraestructura previa, sin colectoras, sin gas, sin energía eléctrica. Si se empiezan a lograr esas inversiones privadas, es porque este pueblo de Relicó, con sus sucesivos gobiernos, fue generado las condiciones de que ahí vayan. Hoy nuestro pueblo es convocante, vienen de todos lados. El problema es que la crisis hace que competimos con el empleo, competimos con los medicamentos, competimos con la vivienda. Hoy es preferible ser menos y vivir distinto, pero la gente viene donde se genera expectativa. Relicó aún genera expectativas por la ubicación geográfica, porque se ve esa dinámica, pero tenemos que aprovecharlas más con una organización realiquense, que motorice,
Wynka viene creciendo y mucho. Y eso que no está el respaldo del gobierno de Córdoba atrás de Wynka. Sin embargo, en estos últimos años estamos viendo un empuje importante. Han pavimentado su aeródromo, han hecho hasta no hace mucho una escuela de piloto, una serie de factores que nosotros lo tenemos de hace muchos años, lo naturalizamos y nos quedamos tal vez quietos. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que nos hacen distintos, ¿qué nos hace falta para volar? Hablando de pistas de aviones. Organizarnos, ponernos bien la camiseta nuestra, donde este intendente no es enemigo de quien está en otra fuerza política. Soy un aliado. Donde no me van a escuchar expresiones fanáticas golpeando al presidente o al gobernador y no me importa el partido. Tampoco traté y trato como representantes de la minoría los concejales del otro bloque, y lo dije el primer día, no son la oposición. Necesitamos poner una causa común, que es organizarnos para sacar los proyectos para el pueblo. Y el Estado, como decís vos, en algún momento se desvió y empezó a dar de comer en la boca. Bueno, tendremos que buscar la forma de que esto no suceda. No sé si es momento o no, pero el pavimento nuevo, más mucho del otro pavimento que hay que poner en valor, tal vez sea momento de ver de qué forma todos empezamos a remangarnos. Ahora, en ese marco, la situación macroeconómica hoy es devastadora para la provincia de La Pampa, lo dice el gobernador Cirioto, la cantidad de fondos que no le llegan a la provincia son, la verdad, increíbles, y eso también deriva en los municipios. ¿Cuánto obra pública puede hacer un municipio con la plata de la tasa de reliquenses? En la realidad, cero. No, no, por tasa, lo que preguntaba Aníbal, si es por tasa municipal podemos prestar el servicio limitadísimo. Con suerte, si se rompe el motor, arreglarlo de alguna máquina. La obra pública, de la chiquita a la otra, es aporte de la provincia o nación. Y es verdad, hoy hay una situación macroeconómica complicada. La reducción de la coparticipación es un dato muy concreto. De las obras nacionales que nosotros recibíamos, como La Pampa, se han reducido. Las viviendas, estas 30, las 25, es de financiamiento provincial, no va a ser nacional. O sea, por eso hay un montón de cuestiones económicas y políticas que los municipios absorbemos, y la capacidad de respuesta con recursos propios es muy, muy, muy difícil. Facundo, en su momento había una bolsa del empleo donde, bueno, las empresas se inscribían que necesitaba trabajo, y sigo buscando la vuelta. ¿Cuál es la situación hoy? Porque acá hay un cuello botella. Hay empresarios que necesitan empleo, que necesitan empleados, y no hay empleados por otro lado. No hay gente. No hay personal calificado. No hay gente. No hay gente. Queda feo decirlo, pero no hay gente para trabajar. Vos salís a buscar gente y es peón de albañil, que no tiene nada que ver, el otro lo dije afuera del micrófono, peón de pintor, peón de esto, peón de otro. Vos le decís a un chico que salió de la escuela de PEP usar un calibre, un peso, no sabe. Un empresario no puede estar en una pyme familiar un año enseñándole el oficio. No tiene capacidad, no tiene espalda para poder aguantarlo. Lo básico no se sabe. Sí, es recurrente el planteo que estás haciendo, Aníbal. Por eso nosotros hemos planteado en campaña, yo particularmente lo he planteado, este semestre no lo hemos hecho porque entendíamos, o entendía, que era un proceso de adaptación de todos quienes me acompañan en el gabinete, pero hemos planteado generar las mesas de diálogo empresarial, social, de ONGs, de jóvenes, y ahí se va a abordar esta temática para ver de las necesidades que tienen las empresas reliquenses y las distintas lugares donde se forman nuestros jóvenes. A ver qué se necesita y de qué forma. También tiene que ver con aspectos educativos, pero no educativos de habla, educativos de la vida, que tiene que ver con eso de, por ejemplo, la escuela de formación profesional, la famosa escuela laboral, la ex escuela laboral. La mayoría de las personas que van, en un porcentaje alto, son personas que lo adoptan como un hobby, sí, o como un ingreso alternativo, sí, y complementario. Te lo dicen los mismos profesores. Claro, y cuando uno va en visita, lo ves. En vez de otras personas que a lo mejor están necesitando empleo, lo buscan, pero la falta de formación hace que no lo consiga. Pero insisto, el potencial que yo hablaba que tiene Radicó recién tiene que ver con los servicios que presta, entre esos los educativos,
que no los aprovechemos lo suficiente es falta de organización nuestra. Pero la infraestructura que tiene Relicó y los servicios que presta Relicó es envidiable. Lo que tenemos que lograr es una movida diferente.